Sí, yo te muestro algunas cosas porque si quieren ilustrarlo de alguna manera. Qué sé yo. Cicerón de 1756. Buenos Aires siempre fue un centro cultural muy importante. En el siglo XX fue beneficiado por la Guerra Civil Española, porque entonces, como en España no se podía, digamos la posguerra civil, como en España no se podía imprimir una cantidad de libros porque había una censura muy rígida, se imprimían en Buenos Aires y aparte tuvimos el aporte de muchos editores españoles que se instalaron acá y le dieron un impulso muy grande. Na verdade, eu pesquisei bastante na internet. Buenos Aires é um dos lugares que tem mais livraria do mundo em si. E aqui é um ponto de referência em todo lugar onde eu pesquisei. Falando que é considerada a livraria mais bonita de Buenos Aires. É por isso que eu resolvi vir aqui conhecê-la. Y básicamente sí, lo que es la industria del libro, lo que es el libro en sí mismo, nos representa como país, así como el tango. Tenemos una cultura muy arraigada al papel, a la cultura del papel.